Tal como lo habíamos anticipado en esa conferencia de prensa que hicimos aquí en la localidad, donde contábamos las características de PROA, hoy estamos visitando el Centro Educativo Uriburu, que aquí muy cerquita se va a iniciar la construcción del edificio nuevo, pero comenzaríamos en esta casona, que es parte del predio de la escuela, el funcionamiento de PROA en el año 2019. Ya el cupo está cubierto. De acuerdo a las dimensiones del lugar que nos han facilitado, vamos a llamar también a algunos de los que están en la lista de espera. Así que les pedimos a los papás que estén atentos y bueno, que ya se vayan preparando para comenzar las clases en marzo del 2019 en la Escuela PROA. ¿Cómo la expectativa de parte de la provincia, la cantidad de chicos anotados aquí en Mackenna? Sí. El cupo que estaba previsto se cubrió y, bueno, así como decía, hubo algunas fluctuaciones en el número porque debe ser que se han anotado también en otras instituciones y, bueno, algunos han decidido seguir en PROA, otros no, así que nos quedaría un margen de 3 como para sumar de los que estaban en lista de espera. ¿Con cuántos chicos iniciarían la escuela? Tenemos confirmados 25. Si los espacios nos dan, podríamos llegar a 28. Eso es lo que estamos analizando. Gabriela, bueno, estamos viendo y recorriendo el lugar. Hay que hacer algunas refacciones. ¿Qué es lo que cree usted que debe hacer obra pública? Estamos viendo que los espacios, la distribución, usaríamos este espacio como aula. Tenemos aquí un baño dentro del mismo, de la misma locación. Hay un espacio que estaría destinado a la coordinación de la sede y otro más amplio a secretaría y a preceptoría. De todos modos, esta es una escuela que ya dispone con su sector de comedor, así que usaríamos el comedor de la escuela para brindar todo el servicio de PAICOR. Y los espacios también lúdicos, los espacios de juego, también estaríamos compartiendo con la escuela, aunque con otros tiempos. Significa que los horarios de recreo no coinciden entre un nivel y otro, y el ingreso también se hace desde un portón que está separado del resto de la escuela primaria. Es decir, para delimitar el ingreso de la escuela primaria, ¿no? Así es. De todos modos, en PROA ya tenemos experiencia de compartir edificio con escuelas primarias, con escuela especial, con otros centros de educación superior, así que siempre la convivencia ha sido positiva, no solo desde los vínculos personales, sino también se ven enriquecidas las propuestas pedagógicas de uno y de otro nivel a partir de este trabajo que empieza siendo solo compartir un espacio. Por último, bueno, sabemos que qué equipamiento va a traer la provincia para abrir este colegio y si es que va a traer nuevos bancos, sillas. Sí, lo mínimo como para comenzar, bancos, sillas, pizarrón, recurso tecnológico, pero después el edificio viene no solo es infraestructura, sino también que implica mobiliario, llegada de mobiliario y de recursos para la enseñanza, ¿no? Y también internet, que es lo que se va a usar con esto, ¿no? Sí, internet también es muy valioso, pero bueno, en esto de las tecnologías siempre hay que tener un plan B. Sí. Siempre se complica tener una conectividad sostenida en Argentina en general, no solo aquí en Córdoba, que de hecho, bueno, la llegada de la fibra óptica y demás obviamente optimiza el servicio, pero bueno, nos cuesta todavía. Lo importante de esto es resaltar que la Escuela PROA es un hecho que va a ser la construcción enfrente de este lugar y que va a dar inicio el año que viene. Sí, comenzamos eso a todas las familias, que les quede muy claro que la PROA en Vicuña Mackenna comienza en marzo, que van a ser convocados en febrero a una reunión los papás y bueno, que se queden tranquilos y sí que vayan armando ya todo lo que necesitamos para comenzar el ciclo lectivo en 2019.